Soy Ruiz Sánchez y el día de hoy vamos a hacer un video en el que abordaremos un concepto que nos llevará por una serie de temas. De hecho, esta serie de videos va a ser bastante extensa, pero iremos desarrollando paulatinamente un concepto que podrá ser familiar para algunos de ustedes y que en español se puede traducir de varias formas. De nueva cuenta estaremos hablando de un concepto de que al menos así como lo vamos a trabajar aquí, se origina en la tradición alemana y que nos llevará el día de hoy por un episodio de la historia de la medicina para después ir a la literatura y finalmente llegar a la filosofía. Se trata del concepto de Scheintod. El concepto de Scheintod, cuando uno revisa la manera en la que se traduce al español, es posible encontrar algunas ocasiones en las que es traducido como animación suspendida. La animación suspendida es un concepto que se desarrolla primero en la ciencia ficción, pero después también en la ciencia, y que tiene que ver con reducir los signos vitales mediante una serie de procedimientos para que estos signos vitales se reduzcan al mínimo de una manera que el individuo que es sometido a este procedimiento parece estar muerto, pero en realidad no lo está. También es posible encontrar que esta animación suspendida sea algo que se ha originado no por una intervención técnica, sino también por una serie de cuestiones naturales que de manera inintencionada acaban teniendo el mismo efecto de reducir los signos vitales de un ser vivo. Pero bueno, como veremos más adelante, Scheintod, así como se va, o no, como nos vamos a referir al concepto en este video, no es propiamente animación suspendida. Esta palabra Scheintod cobró una relevancia muy peculiar en la tradición alemana de los siglos XVII y XVIII. En estos siglos, este concepto se usó de manera muy persistente para referirse a un fenómeno muy peculiar que dio lugar a una serie de textos literarios, reflexiones filosóficas e investigaciones médicas que tuvieron una serie de desenlaces y consecuencias muy peculiares y que no son tan conocidas en la historia del pensamiento. En esta época era muy frecuente que una persona fuera declarada muerta. Estamos hablando principalmente del siglo XVII, y que después de que su muerte hubiese sido declarada, esta persona fuera enterrada y que después, por alguna razón, al ser desenterrados sus restos, se descubriera que no había sido enterrada muerta, sino que estaba viva. Esto es lo que aquí llamaremos muerte aparente. Era muy frecuente, por ejemplo, de esto hay varios casos registrados en muchas ciudades alemanas, pero también en otras ciudades. Por ejemplo, en Londres también hay hubo algunos casos similares en la misma época, en los que alguna mujer, al ser enterrada, era arropada y entonces se le colocaba algún anillo costoso para enterrarla de esta manera y darle así su despedida. Y poco tiempo después,
Alguien llegaba a tratar de cortarle un dedo con la intención de quitar el anillo y al tratar de cortar el dedo la mujer despertaba. ¿Sí? Hay otros casos, hay casos, por ejemplo, hay una historia de un hombre que estaba igual siendo enterrado, el ataúd estaba siendo depositado bajo tierra y entonces como parte de la ceremonia fúnebre, un trompetista comenzó a tocar una melodía. Y entonces el sonido de la trompeta despertó a la persona que estaba dentro del ataúd, ¿sí? Y esta serie de anécdotas, muchas de las cuales sí son reales, dio lugar a que se contara un sinnúmero de historias acerca de gente que volvía del más allá o acerca de muertos vivientes e historias similares. Estos acontecimientos en los cuales una persona pues terminaba efectivamente siendo enterrada en vida y que es algo que incluso todavía podemos encontrar en muchas películas ya pues de tiempos mucho más recientes, estaba directamente relacionado con un problema de diagnóstico médico. Pues las técnicas para diagnosticar la muerte eran técnicas que no eran todavía muy fiables. Uno de los elementos que se usaban todo el tiempo para determinar si alguien seguía vivo o no, era justamente la respiración. Y había una serie de mecanismos que se usaban para determinar si una persona seguía respirando o no. Uno de los más frecuentes, y que es uno que también podemos todavía ver representado en películas, era por ejemplo el de utilizar un pequeño espejo y colocarlo justo debajo de la nariz para observar si al exhalar la persona todavía respiraba y entonces se condensaba la humedad en el espejo y esto entonces sería una señal inequívoca de que la persona estaba viva. Pero había muchas variaciones de este método para determinar si alguien respiraba. Otro que era muy frecuente era que se colocara una pluma y al ser las partes de la pluma tan finas y tan sensibles al viento, aunque una persona respirara de forma muy débil, era posible ver que estaba respirando con la presencia de la pluma. También era muy frecuente que se recurriera incluso a otros métodos más agresivos, por ejemplo, dar a la persona que se presumía muerta a oler algo que fuera de un olor muy intenso para que este olor la hiciera volver en sí. O incluso métodos todavía más invasivos, como usar un trozo de metal ardiendo y colocarlo contra la piel de la persona para que con el dolor despertara. O también otro que se llegaba a usar a veces era que tocarle una trompeta al oído para despertarla. Y entonces, si ninguno de estos métodos resultaba efectivo, y la persona no despertaba y no se podía mostrar que respiraba, entonces se llegaba a la conclusión de que la persona estaba muerta y se procedía a realizar el entierro. Y entonces esto acababa teniendo como consecuencia que con mucha frecuencia se diagnosticara de manera equivocada la muerte de la persona y entonces se procediera a enterrarla viva. Y la razón por la que esto sucedía era porque los signos de la persona no se podían palpar, no se podían percibir con ninguno de estos métodos que eran utilizados en aquel entonces. Estos métodos que se usaban para asegurarse de que una persona estuviera muerta llegaron a tener un desarrollo ya muy radical, podríamos decir, en el Imperio Austrohúngaro de finales del siglo XIX, en donde para poder certificar la muerte de una persona
se llegaba a recurrir a métodos tan extremos como que un médico se viera obligado a insertar una daga completamente en el cuerpo de la persona supuestamente fallecida para asegurarse de que bajo ninguna circunstancia fuera enterrada con vida. Otras variaciones de este tipo de procedimientos incluían las venas donde se tomaba el pulso, abrirlas con un cuchillo para que la persona enterrada, en caso de seguir viva, se desangrara. Aunque estos métodos tan extremos se siguieron utilizando hasta ya entrado el siglo XX, con anterioridad se desarrolló un procedimiento que permitía asegurarse con bastante certeza de que una persona enterrada estuviera realmente muerta. Y bueno, para hablar más de este procedimiento, tendríamos que hablar también entonces de aquel que lo desarrolló. Y se trata ni más ni menos que de un médico alemán radicado en la ciudad alemana de Weimar, de nombre Christoph Wilhelm von Hufeland. Hufeland nace en 1762, proviene de una familia de médicos, su abuelo fue médico, su padre también lo fue, y además era una familia de médicos muy reconocida. Bueno, él estudia medicina siguiendo los pasos del padre, y ya desde que él termina sus estudios obteniendo un título de doctor en medicina, se va a manifestar en él un fuerte interés por esta cuestión de la muerte aparente o Scheintod en alemán. Hufeland va a elaborar una disertación para obtener el grado de doctor acerca del uso de la electricidad justamente para diagnosticar la muerte en las personas. En una obra posterior, titulada en alemán Über die Ungewissheit des Todes und das einzige und trügliche Mittel, sich von seiner Wirklichkeit zu überzeugen und das lebendig begraben unmöglich zu machen, de 1791, que en español podríamos traducir como sobre la incertidumbre de la muerte y la única forma infalible de convencerse de su realidad y hacer imposible el entierro en vida, Hufeland desarrollará la idea de que existe una cosa llamada los tres grados de Él muerte. va a desarrollar la idea de que existen tres grados en el proceso de muerte. Y entonces, para asegurarse de que una persona está verdaderamente muerta, es necesario que su proceso de muerte pase por estos tres grados. Si el proceso de muerte no pasa por los tres, entonces no debería certificarse una persona como muerta. El primer grado establece que en la persona muerta se manifiesta un momento de muerte aparente. Es decir, la persona no se mueve. La persona parece no tener signos vitales, parece no respirar, pero la persona está viva, ¿sí? Y en este momento, dice este médico de Weimar, Hufeland, dice, todavía es posible que la medicina haga algo por revertir el proceso de muerte. El segundo grado de muerte es cuando este mismo estado de inmovilidad, este mismo estado de muerte aparente, se sigue manifestando. El organismo todavía no muere,
pero está ya en un proceso irreversible de muerte, de muerte. El organismo de la persona que está en proceso de muerte ha sufrido ya un estrés tal que ya no es posible hacer nada por revertir este proceso de muerte, y entonces la muerte es inevitable, pero todavía no ha terminado de concretarse. Y podemos estar absolutamente seguros de que la muerte finalmente se ha concretado cuando se alcanza el tercer grado de muerte. El tercer grado es una consecuencia necesaria del segundo, y el tercer grado de muerte sería aquel al que se llega cuando ha iniciado el proceso de putrefacción. Cuando el proceso de putrefacción de la persona fallecida ha comenzado, entonces podemos estar absolutamente seguros de que ha muerto. Y bueno, entonces aquí lo que habría que ver es de qué manera es posible asegurarse de que ese proceso de putrefacción ha iniciado. Y bueno, para Hufeland la única manera de asegurarse era mediante un tiempo de observación. Hay que tener aquí muy claro que, pues bueno, Hufeland desarrolla estas ideas a finales del siglo XVIII. Estamos en medio de la Ilustración. Estamos en medio de una época en la cual se llega a la convicción de que la razón puede resolver cualquier problema siempre y cuando lo atienda de manera metódica y clara. El método le permitirá a la razón encontrar claridad en cualquier cosa que quiera resolver. Y entonces Hufeland establecerá que con estos tres grados de muerte es posible desarrollar un método que nos permita determinar con certeza si el paciente está muerto. Y este método, entonces, lo más importante que requerirá será de tiempo. Esta muerte aparente, pues, sería más bien un resultado de la ignorancia del proceso de muerte. Y por eso entonces el proceso de muerte tiene que ser racionalizado y tiene que ser también estudiado. Una cosa que Hufeland hará será establecer la necesidad de hacer una observación sobre el individuo que se cree que ha fallecido, y será justamente el tiempo de observación el que permitirá a aquel que observa, al médico, determinar que se han cumplido los tres grados de muerte. Hufeland diría que el único juez certero que puede haber para decidir si hay vida o muerte es el tiempo. Y entonces, con la finalidad de que no vuelva a suceder jamás que una persona sea enterrada en vida, para que no vuelva a suceder jamás que la muerte aparente lleve a alguien a encontrarse enterrado siendo que no está muerto, entonces se tendrá que desarrollar un procedimiento que permita que se realice la observación por el tiempo adecuado. Y este tiempo de observación es lo que se constituirá como el velorio. En 1792, Hufeland abrirá en la ciudad alemana de Weimar el primer lugar dedicado ex profeso y diseñado ex profeso para que se realice la observación que permite determinar de manera adecuada los tres grados de muerte. Estas instalaciones, que se encontraban en el centro de la ciudad de Weimar, serán el primer lugar en el que ya de manera intencional se pueda llevar a cabo este proceso de observación
que permita determinar con claridad y no dejar ningún lugar a dudas de que la persona que está siendo enterrada verdaderamente ha muerto. Habría que decir entonces que Hufeland, en ese sentido, pues será uno de los inventores del velorio, entendido como un procedimiento de observación médica. Sí. Y finalmente, como un dato muy interesante, también tendríamos que decir que como médico en la ciudad de Weimar, Wilhelm Hufeland fue médico de algunas figuras importantes del pensamiento alemán. Fue médico de Wilhelm von Goethe, uno de los escritores alemanes más importantes de toda la historia. Fue también médico de un amigo de Goethe y también gran pensador, Friedrich Schiller. Y fue también médico de Gottfried Herder, que son tres figuras fundamentales de la filosofía alemana moderna. Entonces, pues esto también nos permite ver cómo es que entre los grandes pensadores de este tiempo también había una, ¿cómo decirlo? Todos formaban parte, ¿no?, de un grupo de personas, entre los que también se encontraban científicos e intelectuales que se dedicaban a otro tipo de prácticas, no necesariamente propias de la filosofía. Bueno, con esto concluiremos entonces este primer episodio. En el siguiente episodio volveremos sobre este tema de la muerte aparente, Scheintod. Como ya lo hemos visto aquí en este episodio el día de hoy, cuando hablamos de Scheintod nos referimos no solamente a esta muerte que puede engañar al observador, sino también a toda una serie de fenómenos culturales que tienen que ver con el entierro de estas personas y con prácticas intelectuales y médicas que se desarrollaron alrededor de este problema, ¿no? Entonces, para la próxima sesión retomaremos este mismo concepto, pero ahora lo revisaremos desde la perspectiva de un escritor. Me refiero a Franz Kafka. Kafka tiene un fragmento llamado justamente así, de la muerte aparente, y entonces retomaremos algunos de los elementos que hemos comentado el día de hoy para ampliar un comentario acerca de la muerte aparente, pero ya no enfocada en esta cuestión de la historia médica, sino en una cuestión más literaria que finalmente más adelante nos llevará a la filosofía, es a donde queremos llegar. Entonces, gracias por estar al pendiente y los invitamos a suscribirse para que puedan estar al tanto de los siguientes videos sobre el tema.